La sabiduría del ser Kumarásico 10.12.2. El verdadero maestro de luz, actúa sabiamente en favor de la humanidad, proveyéndole recetas efectivas para que trascienda las angustias existenciales que la atormentan y devalúan. Con elevada moral, cumplamos el noble fin de servir verazmente a la humanidad, haciendo del bien vivir, ruta cierta a conquistarse y sostenerse por siempre. Por un miserable plato de lentejas, los terrícolas pierden la excelencia del tesoro supremo de inmortal primogenitura. La energía crística, con el arte mágico del amor virginal que otorga a la madre divina, produce en nuestro interior el maravilloso proceso transmutante que nos homogeneiza con el Padre Celestial. David Serrate Pérez Arcaón Manoa el manu Restaurador del evangelio crístico que impulsa universal doctrina de amor. Ganemos con valor y firmeza nuestra íntima presea, mereciendo auténtica libertad. Felicidades Charito. Salud, vida, amor y paz. Inspirado en la gracia del amor, que eleva el alma a paraíso divino, mi cariñoso abrazo para Charito, esposa amante, hermana de espíritu, sacerdotisa de fuego, maga de luz y tanor triunfal de nuestra sagrada alquimia, en el día de tu cumpleaños. Salud, vida, amor y paz. En Guadalajara, Jalisco, México, escribí el siguiente acróstico a mi querida mujer Charito, el 17 de julio de 1976, y hoy, como ayer, fluye mi verso, con melodías de amor y luz. Rosario. Mi adorable Atanor. Por David Serrate Pérez. Rosario de gemas doradas que enriqueces mi destino llevándome a glorias aladas a través del pan y el vino. Ofrendas tu amor en el ara de nuestro gran sacro oficio que nos rescata de mara venciendo al inmundo vicio. Sol eres que me ilumina en mis noches de quebranto y eres ángel que elimina mis defectos cual encanto. Alcancé por ti la espada triunfal de mi camino y es tu guía la escalada que me orienta a lo divino. Regia diosa idolatrada, eres cruz de redención donde rosa inmaculada se ha gestado en oración. Impregnaste tú mi anhelo con aroma celestial y eres sabe que en su vuelo me conduce a lo inmortal. Oscuro siento mi verso para expresar tu primor, tú eres todo mi universo que me irradia su esplendor. El tesoro místico lo encontramos pletórico al interior de nuestra propia naturaleza. Ha llegado finalmente el tiempo preciso y perentorio para definirse por la luz o las tinieblas. Con el benigno Dharma trascendamos airosos el riguroso karma. Celebremos con pleno gozo, hoy y siempre, el equilibrio que nos brindan los solsticios de verano e invierno, recuperando la potestad de renacer en nuestra real naturaleza íntima. Realicemos triunfalmente la gloriosa creación interior con la radiante energía de Cristo viviente. Urge purificar nuestra naturaleza, evitando que se contamine almacenando toxicidades diversas. No existe peor enfermedad como la que puede incubarse en el alma, y tampoco hay mayor ceguera como aquella que impide percibirse la parezca, por lo cual urge purificar nuestra naturaleza, evitando que se contamine almacenando toxicidades diversas, de modo que felizmente sanos, podamos disfrutar las bondades que otorga a la existencia consciente. El cristificado ejerce su glorioso ministerio emitiendo radiantes luces que guían al despertar consciencial de la humanidad rabiosos cancerberos del obtuso fanatismo, en lugar de mutar su condición involutiva buscando realizar la Navidad interior, se hallan prestos a dañar, aunque siempre fallidamente, la sagrada obra redentora que ejecuta triunfal mi real ser, pues siempre venzo airosamente las pestilentes venenosas embestidas que obstinadamente me infieren. Alborozados realicemos el portento de nuestra radiante e íntima Navidad. Paz sea en la tierra a los hombres de buena voluntad, y gloria sea en los universos mediante coros seráficos provenientes del Altísimo. Dos meritorios fráteres, uno en Brasil y otro en Perú, alcanzaron ayer el advenimiento de su realeza interior. Con las estelares dispensaciones que el Altísimo brinda misericordiosamente favoreciendo a la humanidad, en la tarde de ayer recibieron la revelación de sus sagrados signos dos meritorios fráteres, desde São Paulo, Brasil, e Ica en Perú, con cuyo beneficio se inicia la habilitación cristificante que ambos postulan alcanzar a plenitud en el digno recorrido de perseverante autonosis, para que finalmente puedan obtener, como suprema presea, la apoteósica realización íntima con el Real Ser. Disfrutando el bello escenario de una maravillosa radiante naturaleza, favorecida con esplendente agradable sol en plena época de invierno boreal en Seattle, se produjo la auténtica Navidad en las formas corpóreas de Claudio Priniti en Brasil y Javier Salvatierra en Perú, al develarles mi ser sus respectivos sagrados signos internos, Misael y Jael Salvat paz sea en la tierra a los hombres de buena voluntad, y gloria sea en los universos mediante coros seráficos provenientes del Altísimo. Trascendamos la simple naturaleza humana, logrando la apoteósica gesta de nuestra divina radiante cristificación. El nacimiento de Jesús como Cristo en el íntimo Belén es suprema gesta cósmica que urge imitarse dignamente de modo personal. Empero, de nada valdrá para un aspirante iniciático emplear sus mejores anhelos espirituales por transitar el glorioso sendero, si es que no logra ascender calificando la encarnación de su propia majestuosa cristificación. Gestemos augustamente nuestra íntima merecida Navidad. Trascendamos la simple naturaleza humana, logrando la apoteósica gesta de nuestra divina radiante cristificación. Con poderoso escudo geovístico de fulgurante legítima autonosis, enfrentemos valerosamente al mal para que glorioso reine por siempre el bien. Merced a inmenso Dharma acumulado durante infinitos eones en íntimo caudal espiritual consonante con mi heredad divina, me ha sido honrosamente permitido como materia multidimensional consciente, sin límites de regulares tiempos o espacios, dispensar incontables dones celestiales en favor de humanidades y cosmos que han merecido contar con el supremo socorro desde el absoluto inmanifestado, mismo que con omnisciente puro amor nos brinda Dios Altísimo». Y es claro que en estos momentos difíciles por los cuales atraviesa nuestro mundo terrestre, estamos siendo atendidos con especial dedicación para superar exitosamente la actual angustiosa tenebrosidad que provoca el esquiciado mal, por lo cual, en lugar de lograr destruirnos de conformidad a sus pretendidos planes, saldremos airosos pulverizando sus infernales maquinaciones centradas en la propagación de diversos virus, así como la masiva implementación obligada de astutas vacunas, de mayor peligrosidad y catastróficos efectos que la actual angustiosa pandemia, pues pretendían establecer una infrahumanidad ya plenamente robotizada y bajo absoluto control del maligno, estrategia demoníaca que está siendo contundente y definitivamente derrotada. Por ello el Evangelio viviente de Cristo cósmico toma especial relevancia para estos nuestros días, cuando merced a la íntima cristificación alcanzada en auténtica revolución consciencial, nos habilite para conformar el ejército de salvación mundial, mismo que con fe, amor, gracia y verdad, siendo armas de luz con real y limitado poder, nos harán libres portando cada cual el majestuoso escudo geovístico de fulgurante legítima autonosis. Buscad la gnosis y la íntima verdad os hará libres. La simple inocencia no basta para calificar la iniciación y arribar a las alturas. Encarnemos el majestuoso misterio del inefable, para merecer captar la singular palabra de la íntima gnosis suprema. Con el Supremo goce de majestuoso íntimo renacer místico, vivamos a cada instante los merecidos manjares divinos de salud, amor y prosperidad. Merezcamos encarnar los misterios contenidos en la real gnosis sintetizados en el íntimo ja. Míser predica y practica la real gnosis, que es síntesis de todas las gnosis. Dormidos e incautos son atrapados poderosamente por el fascinador mundo de ilusiones. Penetremos conscientes en la sabia comprensión del tiempo multidimensional. El calentario sol y lunar fijo y perpetuo creado por mi ser en beneficio de toda la humanidad terrestre Dejemos de ser prisioneros del fascinador mundo de... Gracias por su apreciable atención a estos videos. Realizados con la esperanza que la humanidad sepa va lograrlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra eterna. Por su amigo de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente. Zaraquiel.